Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB Matutino. Hoy martes 2 de agosto de este año 2022, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información. Mi nombre es Daniel García y bueno, pues el día de hoy tuvimos un pequeño contratiempo, pero bueno, ya estamos iniciando tarde, pero sin sueño, digo, sirve que, pues bueno, pues empezamos lleno con toda la información. Saludamos con muchísimo gusto a mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, director de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día. Pues buenas tardes o buenas noches. Casi buenas noches. Casi buenas noches. Y pues sí, lamentablemente pues, también se le acaba la pila a los despertadores, ¿verdad? Al celular, que ya despertadores ya no. Ya no eso hay, eso ya, no se usa. ¿Ya no se usa? No. Bueno. No, se olvida poner más bien la alarma. No, pero ya estamos aquí con toda la información y vaya que hay mucha, mucha información, mucha nota policíaca, accidentes. Lamentablemente otra vez Mazamitla nos da noticias tristes. ¿Sí? También tenemos una denuncia de los vecinos de la colonia Gándara Estrada. Que era por lo cual no podíamos iniciar, porque los cuales, pues, están en contra de una obra que le está queriendo hacer el gobierno municipal. Y también tenemos una entrevista que le hizo nuestro amigo y compañero Juan José Ríos Ríos al presidente municipal de Piguamo, Humberto Amezcua. Así que tenemos, quédense porque hay mucha y mucha información. Así es, señores, pues bueno, pues vamos a iniciar con todo, con toda esta información. Recordarles que nos están viendo completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Y bueno, también recordarles que estamos en nuestros canales de YouTube, así es de que bueno, pues vamos a iniciar, Milton, con toda pues la información, dándole recio, porque fíjense que en Mazamitla asesinan a mujer, sujetos armados le pidieron detenerse. Una célula de la delincuencia organizada que se trasladaba en dos vehículos asesinaron a una mujer que viajaba en una camioneta Jeep de modelo reciente con placas de Puebla, esto en el poblado de la Cofradía, en el municipio de Mazamitla. Según detalló la Fiscalía del Estado, los gatilleros le pidieron a la mujer que se detuviera y ella continuó y le dispararon. Su acompañante alcanzó a escapar. Según el boletín de la Fiscalía, de acuerdo con las primeras indicatorias, se desprendió que fue el pasado domingo la víctima conducía la camioneta Jeep Rubicon modelo 2021 con matrículas poblanas. Ella iba de un hombre y justo cuando circulaba sobre la carretera Mazamitla-Tamazula a la altura del crucero de la Estacada, en la cofradía del municipio de la Sierra del Tigre, fueron interceptados por dos vehículos en los cuales viajaban varios sujetos armados. Actuaron presuntamente como un retén itinerante de la delincuencia organizada, ya que le pidieron que detuviera la marcha del automotor. La mujer aceleró la marcha, por lo que dispararon en contra del Jeep, acertando a la conductora, mientras que el hombre que la acompañaba alcanzó a huir corriendo. En los hechos, otra camioneta tipo SUV Honda modelo 2014, color blanco, resultó con impactos en diversas partes. Al sitio llegaron los servicios médicos municipales, llevaron a la mujer a un puesto de socorro donde finalmente falleció bajo las heridas de bala. Un agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el hecho, además de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, recabaron indicios y levantaron el cuerpo para llevarlo a la morgue regional donde se realizará la autopsia de ley correspondiente. Pues lamentable lo sucedido a esta mujer que pues venía al parecer a turistear a Mazamitla y pues pierde la vida. Y recordemos que hace un mes el cardenal denunciaba que había retenes de la delincuencia organizada en el estado y sale furibundo el gobernador Enrique Alfaro a decir que no era cierto. Y bueno, vamos a ver qué dice. Aquí prácticamente la fiscalía está aceptando que era un retén itinerante la que le cobró la vida a esta mujer poblana. Pues va a decir que es el primer retén, ¿no? ¿Quién era itinerante? Que si no cuenta. Bueno, pues pero entonces bueno, siguen las malas noticias para Mazamitla, un pueblo que pues vive del turismo y que lamentablemente pues, está viviendo horas muy amargas, ¿no? En los últimos meses. Y sobre todo va a ser algo tan lamentable que no se manifieste el gobernador de Jalisco con respecto a esto, porque pues ahora sí que es algo que entra como feminicidio y pues eso, pues sin duda alguna, pues sigue dejando muy marcado esto
con el tema de la violencia. No, y que con qué confianza va a ir uno como turista a pasearse para allá. Pues no. Definitivamente. Y afectando directamente la economía del municipio, ¿no? Pues bueno, ni hablar. Así está este asunto. Pasamos a más de la información, continuamos con temas policíacos. Fíjense que volcadura deja 3 lesionados. Gran movilización de unidades de Protección Civil Jalisco, base regional, municipio de Tuxpan, Cruz Roja, delegación Ciudad Guzmán, Guardia Nacional y Policía del Estado, generó la volcadura de un vehículo compacto con placas del estado de Michoacán. Esto sobre el kilómetro 69 de la carretera libre Colima Ciudad Guzmán a su paso por la delegación de Las Canoas. En el lugar resultaron 3 personas lesionadas, 2 masculinos y una femenina, con edades de entre los 17 a los 19 años, quienes fueron llevados al Hospital Regional de Ciudad Guzmán para una mejor valoración médica. Vaya, lamentable esta situación. Y este tramo, Milton, que sigue dando mucho, pues, de qué hablar, este tramo de Tuxpan, de Ciudad Guzmán hacia el municipio de Tuxpan, ¿eh? Sí, un poquito antes de 4 caminos. Pues es una recta, pero la gente se confía, ¿no? Y le mete el acelerador, sí. La rebasa. Y lamentablemente, y sobre todo estaba, por lo que vimos, estaba mojado el pavimento. Entonces, aparte. Eso pudo haber derivado, ¿no? De la fuerte velocidad y, pues, el pavimento mojado. Otro punto que también es muy accidentado y el cual, pues, nos dejó nota para el día de hoy es a la altura de Sayula. Y esto por la autopista en el kilómetro 64 más 800 con sentido a Colima, donde una camioneta pickup pues se subió a las defensas centrales que hay de concreto en medio de la carretera para desviarte a la libre, uh-huh. Para salir más bien a la autopista, a la autopista, ¿no? Más bien a la libre. A la libre. Pues como que no los vio y se le sube ahí a la banquetita de concreto y pues dejando daños fuertes, sobre todo en la parte delantera de la camioneta. Pues de lujo, por cierto. Sí, 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 la vimos, por cierto, una blanquita. ¿Pusiste la foto? No, se me pasó. Pero bueno, ni hablar. Ni hablar. Ahí quedó, nomás. Pero sí sale con una mira. Sí, pues sí, esperemos que sí. Bueno, y en más de la información, pedí a Milton, aquí sí hay fotito. Fue, pues, el rescate de... Oye, las que él sí le veía fotos. De 2 mascotas. Bueno, le la subo, pues, ándale. No, no, esto lo entiendo bien. Oiga, fíjense que, pues, el día de ayer se registró un incendio en un domicilio, en una casa habitación de la delegación de Huescalapa. Durante el mediodía de este lunes, elementos de Protección Civil y bomberos rescataron a 2 mascotas que se encontraban al interior de este domicilio. Los hechos se registraron en el incendio de una casa habitación, por lo que al arribo de los rescatistas se percataron que no se encontraba ninguna persona dentro del domicilio, por lo que de inmediato procedieron a sofocar las llamas. Fue ahí cuando detectaron la presencia de un perro de raza chihuahua, además de un conejo, los cuales fueron sacados del sitio para ponerlos a salvo y entregárselos al propietario. Y pues ahí estamos viendo las imágenes. El cachorrito todo mojado y el conejo también. Bueno. Pero bueno, menos mal que fueron. Por lo menos la libraron de terminar en birria, ¿no? El conejo. No, sí, pues el conejo, no creas, había unas imágenes que salió todo tiznado de... Pero es negro. Era blanquito. Era blanco. No, sí, era blanquito, era blanco. Sí, sí, sí. Era mi duda, dije, bueno, salió todo tiznado. ¿Se alcanzó a chicharrar tantito? No, 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 sí lo... Sí, por lo menos sí, al parecer sanos y salvos, nada más creo que sí. Andaban por ahí tiznados, yo creo que ya, ahí los... por ahí se han de ver arrinconado. Bueno, lo importante es que están sanos y salvos, ¿no? Así es. Aunque dicen que ya olía bonito. Pero bueno, pues vámonos con más notas de carretera, más notas policíacas, donde sobre la carretera Ciudad Guzmán Zapotitic, a su paso por el Cerrito de la Virgen, pues se registró un fuerte choque entre 2 automóviles. Hasta ese sitio acudieron elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Zapotitic para la extracción de un masculino que quedó dentro del vehículo y uno más que presentó severas lesiones. Los afectados fueron a recibir atención médica al Hospital
Instituto Mexicano del Seguro Social para su mejor valoración médica. Otro trámite también que nos da mucha información de este tipo. Sobre, es que sigue, seguimos con lo mismo, ¿no? El tema de la velocidad, porque también ahí es una línea recta, por lo menos del ingreso de Huescalapa hasta la vía del tren. Y este, digo, si no estuviera la vía, créeme que te ibas de lleno hasta, hasta la vuelta del, hasta el crucero del Zapote. Exactamente. Entonces, y ahí, quién sabe, pues, y sí, solo cómo estaría mucho, el asunto, mucho, ¿no? Mucho accidente, ¿no? Uh-huh. Si no, pregúntale a tu amigo. Pues sí, pero bueno, pues ahí está parte de la información policiaca. Vámonos a ir a un corte comercial, es muy breve, pero regresamos porque tendremos ahora sí ya lo que viene siendo esta, pues, investigación y, bueno, pues, esta entrevista con los vecinos de la, de la calle, es de la calle, colonia. Es de la colonia Gándara Estrada, que, bueno, pues precisamente se oponen a una obra que va a realizar el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, una obra que ni siquiera se había anunciado a través de redes sociales de esta estancia gubernamental. Aparentemente está cabildeada, por decirlo, digo, pasó a cabildo, pero pues no hay un anuncio formal como tal. Este, y bueno, pues vamos a ver en qué consiste, qué fue lo que le dijeron a los vecinos y sobre todo la opinión de los vecinos, porque pues es una muy mala estrategia por parte del gobierno, por eso es que se oponen a esta infraestructura. Todos estos detalles se los vamos a comentar después del corte comercial. Hacemos una pausa y regresamos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información y recordarles que tenemos una línea de WhatsApp que es el 341-198-0678 para que usted se pueda comunicar con nosotros. También, pues bueno, pues están las transmisiones que hacemos tanto en Diario El Volcán como en Enlace Zapotlán, también para que a través de la transmisión en Facebook, pues usted nos pueda dejar su comentario. Continuamos con más de la información, continuamos con más notas periodísticas y, bueno, pues ya lo que les comentábamos antes de irnos al corte, pues es este tema de la colonia Gándara Estrada. Y Milton, pues ahí traes todos los detalles. Así es, me tocó ir el domingo, para ser preciso, a la colonia Gándara Estrada, después de que los vecinos me hicieran unas llamadas y me comentaran que pues querían hacerle el gobierno municipal una obra, quieren hacer un parque ahí juntito al canal hidrológico, ahí digamos que un poquito más abajo del canal hidrológico, y ellos no están muy de acuerdo, en primer lugar porque, como todos sabemos, pues ese canal con las lluvias suele desbordarse. Entonces dicen que va a ser una obra que se va a estar inundando. Otro punto es que no están de acuerdo porque ellos no pidieron un parque, porque su necesidad son otras. Pero recordemos, ¿es parque que es, qué? Es un, ahorita vamos a explicar cómo va el parque. Este, tienen calles empedradas, las calles se inundan, huele a drenaje porque el drenaje ya está más arriba que la calle.
supuestamente lo que les medios explicaron, porque dicen que nada más les mostraron unas hojas tamaño oficio y con el celular de así va a quedar la obra, así van a ver las imágenes, donde le dicen, es que la idea es que como esta tierra de la colonia de Andrade Estrada, como muchas colonias que están para abajo y mucha gente sabe que les escarbas unos cuantos metros y sale agua, que de hecho el agua que ustedes van a ver en las imágenes no es de lluvia, es de la misma agua que está brotando de la tierra, que los vecinos le dicen llora agua, ¿no? Entonces, como... ¿De qué es el agua? Es de la laguna. Ah. Como, o sea, ¿se regresa o es la que... Es la que está debajo de la tierra. Bueno, el asunto es que se supone que van a poner unas cisternas, el ayuntamiento, ajá, para que el agua de abajo pues no suba, o la que suba se alcance a filtrar y la lluvia, el agua de lluvia que caiga, se filtre y caiga a estas cisternas y esta agua se reutilice para las necesidades de la colonia. Los vecinos preguntan, bueno, ¿y cuando se llenen las cisternas, qué va a pasar? Pues se va a desbordar, ¿no? No, con unas bombas automáticas lo van a echar al canal hidrológico. La pregunta es si el canal, si está lloviendo, el canal hidrológico ya se desbordó, ya se llenaron las cisternas, ¿vas a echarle el agua que te sobra al canal que está desbordado? Y si el problema no te lo vas a reechar encima tú solo, pues se lo vas a echar a otra colonia más abajo o a otros campos de cultivo más abajo. Entonces son muchas dudas los que tienen los colonos, que hay que comentarlo, con los que platicamos, pues no nomás son vecinos que están en contra, estamos hablando de gente que son albañiles, incluso hay un ingeniero constructor que se dedica a hacer este tipo de obras, y pues es el que primero que dijo, esto nos va a servir. Me queda mucho lo de la duda y lo que mencionas con el tema de las bombas, dices, bueno, está bien, ¿quién va a operar las bombas? Que supuestamente van a ser automatizadas, que al llegar el agua a cierto nivel... Ah, o sea, las van a colocar. ¿Y cuando se descompongan? No sé, ahí les recordaré Plaza Las Fuentes. ¿Cuántos años duró con las bombas quemadas? Quemadas. No, y ahorita no creas, o sea... No, ahorita están funcionando bien. Y aparte la bomba también, se les sale el agua. También. ¿Has visto? Hay una jardinerita y se le sale y ahí se estanca las afueras. Y además recordemos que somos zona sísmica, además como dicen los señores, como lo van a escuchar, a ver, el concreto hidráulico y las varillas y todo van a tener agua abajo, van a tener agua arriba, pues esa cosa en 10 años o menos va a tronar. Aparte, tomando en cuenta que no tiemble o una cosa por el estilo, ¿no? Pues bueno, vamos a ver la entrevista. Y sobre todo, por lo que pudimos constatar, pues que queda la colonia al nivel de la cuneta y que ya es una zona, como ahorita con el tema de los colectores pluviales, pues toda esa agua, pues ya habían denunciado que incluso hasta se desborda el canal hidrológico. Estas, ¿no?, lluvias que hemos tenido estas semanas, dicen los vecinos que diario se ha desbordado. Y gracias a los colectores de Leona Vicario, porque más agua llega al canal hidrológico, según ellos, y se desborda más en ese punto. Igual que en la Rosendo, allá atrás de la academia de policía, pues es el mismo canal. No, ahí olvídate, ahí ya. Ahí es el mismo canal. Ahí ya. Entonces, se desborda. El agua se sale por donde quiera. Y es una de las cosas que están molestos y sobre todo les preocupan y les gustaría por cambiarlo porque dicen, no es una obra que nosotros hayamos pedido. Bueno, sí. Vamos a ver el video. Pues vamos a verlo entonces para detalles, que le pongan bien atención. Y sobre todo vean las imágenes. Y esa agua, repito, no es de lluvia. Y es un agua que todo la sacan durante el día y en la noche vuelve a estar. Bueno. Dice que la sacan, pues. Porque dicen que hay una bomba que la saca, pero levantamos, hay una imagen donde se ve que levantamos la manguera para buscar el motor de la bomba, porque arriba no estaba. Y pues la manguera no está conectada a nada. Bueno. A ver, hay que ver entonces el video para poder entender ciertas cosas. Dale. Tanto lo que dijo la parte gubernamental como por lo que expresan los vecinos, porque yes, pero por lo que me estás comentando creo que es una reverenda cuestión de parte del ayuntamiento, digo. Y esa cosa mide como dos albercas olímpicas más o menos. Sabemos perfectamente que pues siempre se la sacan de la manga por donde quiera. Pero bueno, vamos a ver entonces el video. Thank you.
unos 15 días, 15, 20 días ya estamos arrancando. Oiga, yo me voy a salir un poquito de ahí para pedir que den mantenimiento a la cuneta, porque la temporada pasada de lluvias ya se empezó a salir desde allá. O sea, sí, lo que estamos platicando ahorita, que ya limpiaron allá, pero acá es donde se hace el tapón y es el peligro para nosotros. Mire, señor, yo quisiera comentar así brevemente. Desgraciadamente nos está tocando a nosotros limpiar todos los canales de la ciudad. Sí, es que nomás lo hizo Esquer cuando entró él y ya lo vimos acá más. Todas las cunetas, yo ayer estuve con rumbo del núcleo de la feria, del parque ecológico, se limpió, pero ahorita sigue estando. Hay muchos, es que estaban tapados enormemente. Sí. Se han sacado miles de metros cúbicos de tierra que han estado sobrados por mucho. Ya vimos, hay evidencia que no hay bomba tal para que esté bombeando el agua y la esté sacando. Otra, el canal este no tiene salida, sino que a unos cuantos metros adelante está un tapón de tierra. Ese dinero, ¿a dónde se va a ir? ¿O dónde se está yendo? Por eso necesitamos que vengan los titulares de la obra, más tanto el señor presidente. Y luego estás viendo el encercamiento que hay ahí, Milton. Así es. Eso es lo único que yo puedo decir, que tenemos que gestionar, que vengan los responsables y nos expliquen con peras, con manzanas o con lo que ellos quieran, cómo va a estar todo. Lo hace al nivel del canal hidrológico y ese se desborda, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces, a veces, se ha venido lluvias fuertes y se ha salido el canal? Entonces, esto sería un doble riesgo, tanto para la colonia y los habitantes que en la que ellos vivimos. Ese es mi punto de vista. Okay. Por lo cual, yo estoy, sinceramente, yo estoy inconforme. Porque no se vale engañar a la gente, ni jugar con las necesidades de una colonia. Y cuando vinieron nunca les explicaron de qué se trataba, ¿verdad? Ni les mostraron nada. Pues el proyecto sí nos lo mostraron. Sí nos lo mostraron, nos explicaron. Pero en sí, nunca lo vimos en maqueta, nunca lo vimos más que en unas hojas, tamaño oficio, impresas, y nada más cómo iba a quedar. Vinieron en mayo, ¿no? Ellos vinieron en mayo, principios de mayo. Y dijeron que dentro de 15, 22 días se iba a empezar la obra. Esto se arregló hace, ¿qué? 15, 22 días. ¿Cuánto más que se arregló? ¿A dónde vamos? Es lo único que yo puedo decir. Hasta aquí. Alejandro dijo que iba a poner bombas eléctricas. Alejandro dijo que eran bombas eléctricas que les iba a dejar permanentes. Entonces yo sugería, pues, o yo doy mi opinión de que se automaticen. Sí, entonces, y por ejemplo, cuando esté cierto nivel solito, o sea, cuando el nivel llegue a un punto alto, que toque el nivel alto, empieza la bomba a jalar y empieza a aventar el canal hidrológico. Uh-huh. Es lo que dijo la solución que dijo Alejandro. Ajá. Pues ahora, se raje. Ahora, si les van a dar, les van a poner las bombas, es fácil ponerlas, ya vamos a ponernos a automatizarlas. Ya con sensores y con relevadores podemos echar en el arrancador a la hora que se necesite, a la hora que el nivel suba y que empiece a aventar la bomba, empiece a trabajar la bomba. Que cuando ya baje, el nivel bajo lo detecta y para lo que es la bomba. Vuelve a subir el nivel, que esté a madres el agua, vuelve a subir el nivel, vuelve a arrancar y vuelve a aventar el agua. Y al hidrológico, y hay que levantar un poquito más porque si de ahí no sé si se haya desbordado para sí, acá. Sí, casi desborda. Sí, lo que le comentaba, sí, lo que pasa es que el agua, como dice Alejandro, este muchacho Alejandro, es que como hicieron bocas de tormenta para quitarle la bronca a la granja Vicario, sí, pues, entonces sí, agarraron el agua que para allá y se la metieron. El agua que corría para aquel lado, que la granja Vicario tenía también su pinche bronconón. Pero parte de esa se iba para otro lado, para aquel lado, lo natural del pueblo, el nivel natural. Sí. Pero ya la agarraron, se la metieron aquí, entonces lo están cargando de hidrológico de alguna manera o de otra. Entonces, ese es el problema también, de que yo he visto acá en el Tianguis cómo pasa, pero si rebosante. Pues más abajo, sabíamos que esta galagandra estaba abajo del hidrológico. Sí, pues esta es desde que... ¿Desde que hizo colonia? Pues yo digo que pues, todos esos terrenos siempre han estado abajo. Yo que sí. Le había comentado antes, cuando estaban nosotros, yo les había comentado que lo más ideal no es esto, porque esto no va a servir. Esto nomás es, para mí no es un pasatiempo, sí, porque no va a servir. A mí lo que realmente sirve es
aunque ese canal a un lado, hacer otro pinche canal a otro lado. Ah, sí, paralelo. Se va a gastar aquí. Paralelo, tienes pinche, razón, hasta donde te permita el nivel. Se va a gastar menos en pinche mantenimiento y en estar haciendo esto que están haciendo. Aquí no le va a permitir el terreno porque aquí es húmedo. Sí. Y aquí si le van a escarbar más, va a salir el agua así como está y nunca van a acabar. Está. Nunca van a acabar. Va a acabar este, va a salir este y va a entrar el otro. Tiene la corriente esa calle. Sí. Si desde ya la meten, hacen otro pinche canal a un canal lado, paralelo, y uno de tanto. Y hasta donde permita el nivel. Y el canal lo permite. Donde permita, hasta donde se una, donde se pueda. Eso es lo más lógico que hay. Tiene que meter el signo de topografía ahí, por para ver hasta qué punto puede. De hecho, ya más o menos yo le eché una tanteada. Y sin topografía, pero sí. ¿Cuántos metros te planteas que son hasta allá? Hasta allá son como, más o menos, un tal árbol aquel, eso determina. De este que se ve, el negro ahí, que se ve. Ahí al fondo. Ahí más o menos, porque hace una curva. Sí. Ahí está, ahí enfoca. Unos 300 metros, un poquito más. Pues póngale que casi 400. Unos... Póngale casi los 1000 metros. Los 1000, que sea los 1000. De ahí aquí los 1000 metros. Bueno, pues sí, también, pero no están tratar de metiendo. Y entonces, si hace otro canal igual al ese que está a un lado, que sea el suplente, ¿se puede decir? Sí. Se deja uno de todo esto. Sí, porque esta agua de aquí, como quiera, la puede mandar uno ahí. Y el terreno no es hasta allá. Hasta donde están, porque allá son 1200 metros de otra propiedad. Sí. Entonces eso, si no lo toman en cuenta, al rato va a ser un problema. ¿Por qué? Porque lo están trabajando así nomás. Ah, este es el área verde, sí, pero al rato va a ser un problema para la misma colonia. Sí. En vez de beneficiarlo, va a salir perjudicado por ese lado. Este Alejandro Barragán fue lo que dijo. Aquí en la Gándara estaba, vamos a hacerles un parque bonito, hundido, y vamos a poner bombas para que saquen el agua al Cardán y Dolores. Okay. Con eso tienen. Que lo cumpla. Esa agua que está ahí, ¿de dónde sale? Es de la laguna. Es de la laguna. O sea, ¿usted la escarba? Y sale. En 2 días tienes esta agua. Por eso le digo, nunca se va a acabar. Nunca esta nunca se va a acabar. Entonces, ¿y qué le va a afectar a la obra? Estando teniendo siempre agua arriba y abajo. Pues la cosa es de que mantener cierto nivel. O sea, siempre va a haber agua. Sí, sí, siempre sí, va a tener un nivel controlado. Que suba de más, lo avientas. Vuelve pero a bajar. Al día siguiente, a los 2 días vuelve a subir. Solita va a volver aquí, a lo que me había comentado el encargado de la obra, me dijo, aquí se va a meter una plataforma de piedra y de tejuntal. Sobre de esa va a entrar la placa hidráulica de concreto. De ahí a hacer cajón. Para que ese cajón. Ahora, lo que yo digo, bueno, está bien ese cajón, pero como nos dijo Joel, vamos a tener el zancudal. Ajá. Vamos a tener el problema de los niños. Ese agua ya está chapado, no, ¿verdad? Ya está verde ahí. Sí. Y desgraciadamente ese tiempo pues se va a cuartear y se va a echar a perder, ya no sirvió de nada, porque va a estar húmedo por abajo. Entonces aquí el detalle es que pues realmente pues a un futuro, pone que en el momento sí te sirva, pero más adelante. No, ya no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Primero, la manera emergente que cumpla el presidente y que ponga las bombas, es lo que se va a poder hacer ahorita. Ajá. Porque él lo plasmó, lo tiene en un documento. Busquen el documento, dice, oiga usted, presidente, usted prometió esto y vamos arreglando para bombas. Él no tiene nada cotizado en bombas. De momento, es lo que dijo y es lo que habló y le volvieron a preguntar y cuando era presidente ya les dijeron que iban a hacer un parque muy bonito y que van a poner unas bombas para sacar el agua. Sí. Y ya. ¿Pero les deja algo por escrito? Ahorita no nos dejó ni nos entregó nada. Él es el presidente. Les ha dejado el render y los ojos y los No, yo le dije al Arqui, no, Arqui, yo necesito. Lo que deben de hacer es ir directo a hacer un oficio y que entregárselo a Alejandro. Señor presidente, usted en tal fecha, en tal día habló de esto y esperemos que cumpla su palabra y ahí está. Y él dijo que 2 meses ya cuánto vamos. Busquen el documento pues donde está. En mayo, porque pues, supuestamente en mayo iba a empezar la obra. Ah, sí, fue en mayo. Mayo y junio, sí. 2 meses. Dijo los 2 meses que ya para entregarnos la obra. Sí, que van a hacer un parque muy bonito y la chingada. Mire, con sus bombas de agua. ¿Dónde vamos? O sea, ¿nos vamos a pasar todos 2-3 meses sacando tierra y luego? No, es que le digo, se va a acabar su mandato y va a quedar esa madre igual. No, no se va a acabar. Porque eso, el agua no lo va a dejar. No. Y es lo que dijo mi papá, ahora, ¿cómo se van a meter a trabajar allá? Si el agua no te va a dejar. No te va a dejar. Claro. Pues sí. ¿Qué tanto le afecta allá abajo cuando llueve fuerte? ¿Dónde abajo? Sí, o sea, esa agua que nace de abajo, cuando llueve muy fuerte, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tanto afecta? ¿Qué impacto tiene? ¿Impacto pues tiene? Va a subir un pedazo, va a ser lo mismo, va a nada más.
va a volver a subir. ¿Y qué tanto le va a afectar a la obra? A la obra, haz de cuenta, te puede durar hasta 25 o 30 años. Es decir, a lo que es el acero, porque si no está en el acero. A ese límite va a llegar el acero, ¿por qué? Porque va a tener humedad. Por todos lados. Por todos lados, tanto como por arriba y abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a podrir. Eso. Totalmente, no, hasta pero, el concreto se va a poder. No, hasta menos, va a durar menos. Sí, hasta menos, sí. Una casa normal dura 60 años. Que le cae una pinche tormenta y se hace un charquito, se va minando, quedándose arro la varilla. La varilla. Es 60 años es lo máximo. Ajá. Pero estando en un lugar, digamos, que no se moja. De vez en cuando, sí. Ahora que va a estar bien. Las 24 y horas. Y dura 20 años. Sí. Por eso es más. Sí, de bombas. Con bombas. Ah, no, sí, con bombas. De hecho, el proyecto, cuando vino el ingeniero ese día, que nos mostró el proyecto, dijo, se van a hacer cisternas. Se van a meter equipo de bombeo para cuando se vengan las lluvias y se acumule el agua, estas automáticamente, así dijo él, las bombean al canal. Punto. Eso ya fue todo lo que dijo. Sí. No, pero dijo que estaba la máquina tratadora para tratar el agua, el lodo lo iban a echar hacia afuera y iba a quedar agua supuestamente para uso de plantas. Ahí te va. Es que mira, el proyecto lo trae, sí lo trae, realmente sí lo traían, pero lo traían en unas hojas de tamaño oficio y venían impresas. No, tiene que ser una cartulina. Exactamente. La maqueta con todas las hojas y todo, ya dice. Una cartulina, ya aquí está, y véanlo. La foto que tú viste, ¿sí?, que te mostró mi esposa, ¿sí?, es porque ella le tomó foto al papel. Pero ellos no lo mostraron así, pero así rápido, ¿verdad? Sí, fue rápido. ¿Alguna duda? Como 2 minutos se tardó, ¿no? Hey, sí, nos dicen, ¿tienen alguna duda? Y es cuando él empezó, lo callaron. Sí, me callaron. Lo callaron de volada, lo apagaron. Pues que sea una bruja, no hay que juntar. Ahora cuando vino la primera tormenta, le dije que no va a funcionar. Lo mismo está diciendo el ingeniero Farías, no va a funcionar. Espérate que acaben. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, quiero perder ese dinero, ahora, mejor nos vamos. Gente, ¿para qué nos vamos a esperar a que acaben? Ahora, vamos a hacerles la petición de la audiencia, que nos la concedan, sí, pero que vengan y que nos lo hagan aquí. Que así expliquen. Es. Aquí que les, aquí les expliquen sobre aquí el que nos, aquí sobre que la obra, les vengan, sí, y les digan. Aquí, que nos digan y que nos expliquen aquí. Exactamente. Es lo que pueden hacer hoy. Terminarlo y poner sus bombas que prometieron. Nadie les pidió bombas. Sí, Alejandro dijo bombas al canal de Dolores. No, pues ese señor dice tantas cosas que no se le creen. La misma que nació así. No, es idea, no, necesidad, una petición de alguna necesidad de ellos. Nosotros tenemos otras ideas de hacer un centro comunitario y unas canchas. ¿Verdad? O sea, sí acomodar de este lado, que es nuestra estrella verde, pero no con esto que tenemos un. Es como digo, es un peligro futuro, porque cuando truene y anden jugando a alguien, no sabe uno en qué momento, te tiembla y... Es zona de temblores, ¿cuánto va a aguantar unos temblores? Exactamente. Por eso es más lógico lo que yo digo, hacer pinche canal paralelo con el otro, cuando paralelo al hidrológico. Y más barato. ¿Se puedan juntar? ¿Niveles? ¿Cuántos millones le dijeron que costaba? 6 millones. Hay dos opciones, las bombas que prometió Alejandro. Y el número 2, meter el canal. Si en dado caso que no hubiera eso, entonces el segundo punto sería, o me haces un canal, como se dice, paralelo que se desboque ya, o paramos la obra. O que se pare la obra y ver qué vas a hacer. Y a ver, y vemos qué vamos a hacer. ¿Verdad? Exactamente, pero que vengan los señores y aquí que nos lo expliquen. Sí, porque el agua, para que ellos mismos, de sus propios ojos, vean cómo está todo el desmadre. Para que no digan, no, pues es que necesitamos, porque al final, Marichuy, ya sabemos cómo son y los conoces. Sí, para decir, es que yo no he ido a ver y yo no te puedo opinar algo que yo no veo. Mejor que vengan los señores y que vean y que nos digan. Entonces. Bueno, pues ahí está, usted ya pudo contactar este video. En el cual, pues bueno, pues lo es exactamente pues, la queja de los vecinos de la colonia Gándara Estrada, Milton, precisamente pues por esta obra, ¿no? Sí, los cuales no están muy convencidos. Y ya vimos que no. Sobre todo quieren que las autoridades vayan de nueva cuenta, como fueron aquel pasado 6 de mayo, y ahora sí les expliquen y les demuestren bien, si no, pues echar para atrás la obra, ¿no? Que no les convence y dicen que pues, no la pidieron y que la colonia tiene otras necesidades mucho más urgentes que un parque que amenaza ser un peligro. Sí, y aparte también, pues, es que ha sido como todo, y hay que decirlo de esta manera, pero siempre
estas autoridades o estos servidores públicos pues siempre te agarran de bajada, ¿no? Con este tema de obras que mira que va a ser algo espectacular y todo lo demás, pero es cosa que no entienden los vecinos. ¿Por qué? Porque nunca, bueno, va la persona experta, que es la que te emite lo que va a hacer, pero no hay una persona experta que te dé esa contraopinión, vaya, en la que te diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En esta ocasión lo hubo, porque ya como lo comentaba Milton, pues hay una persona que se dedica a este oficio de la arquitectura. Y aparte hay varios albañiles. Y hay varios entre albañiles ellos también. Y luego, como ustedes vieron las imágenes, así se los mostraron el proyecto. Con el celular. Con el celular. Digo, por lo menos el de los kiosquitos lo mostraron, Milton, con... una, te las pasaron, ¿no? Porque te las pasaron con unas hojas. Y acá sacaron en la mesa, como vieron, las hojas y ahí está, así va a quedar. Y, pero dicen ellos, era un simple dibujo, o sea, no había especificaciones, no había detalles de nada, ¿no? Entonces, pues, quieren nuevamente que den la cara las autoridades municipales, sobre todo el presidente, y que les expliquen de qué va a servir, y si no, que ellos están dando alternativas de lo que pueden, lo que realmente necesitan, ¿no? Pero bueno. Y esa falta de ética profesional, Milton, o sea, también de parte de los arquitectos y de los ingenieros del municipio, pues en este caso del ayuntamiento, que pues mira, con el teléfono y todo lo demás, digo, oye, unas cartulinas, unos planos, no, hago unos planos, porque se supone que hiciste los trazos. Digo, ahorita ya todo se digitaliza, pero debes de tener en cuenta que ante una reunión así, pues debes de llevar unos planos para que efectivamente especifiques. Sí, comunicación social tiene impresoras para imprimir en tamaños grandes, ¿no? Ahí pues ponlos a chambear, ¿no? Y que te hagan unas impresiones para que la gente lo vea. Esa es la idea, ¿no? Que los vea, pregunten, cuestionen y el municipio les responda todas las dudas para que no haya este tipo de problemas. Sí. Aquí, luego a veces les quieren jugar a tole con el dedo, como sienten ellos, de que piensan que nosotros no sabemos. Exacto. Y pues sí sabemos y nos estamos dando cuenta que eso está mal. Además, eso ya lo vieron inundado. Todos los días le sacan el agua, según ellos le sacan el agua, y ese nivel de agua pues sigue subiendo. Si se fijan, estuvimos aventando piedras y hay partes donde se ve que está bastantito profundo, ¿no? Oye, ¿ha ido esta maquinaria, Milton? ¿No te supieron decir si los vecinos, si ha ido esta maquinaria la que llegó de...? Ahí hay dos máquinas, hay un tractor y un volteo, ahí en las imágenes se ven. De hecho, han tumbado dos postes, y aparte de que han dañado las calles, ¿no? De por sí, ninguna está pavimentada, todos son de tierra, y con las lluvias pues han enlodan y han causado muchas afectaciones, ¿no? A la colonia, porque son van cargados, ¿no? Y están pesados, y de por sí las calles no están nada buenas, huele mucho a drenaje, no lo han arreglado. No, y ahí vimos inunda, el color del agua también. Entonces, se les inunda, pues el agua ya se está sedando. Luego la otra es, y ok, está inundada, ¿y cómo vas a meter a los trabajadores ahí a que hagan algo? Con el agua hasta las rodillas. Sí. Pues bueno, vamos al curso. Pues sí, pues vámonos entonces, porque ay, no, qué horror esto. Y eso que no fuiste. No, y eso que no fui, pues imagínate. Pero bueno, así está la cuestión. Vámonos a ir a un corte comercial, regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes. Pausa y volvemos. Dima, somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las 5 exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos.
Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información y continuando con más de las notas periodísticas, vámonos a ir con más notas, con más hasta de información. Así es, porque fíjense que Juan David Esparza gana el segundo lugar en carrera de ascenso. Así es, pues bueno, pues ahí está esta parte de la información. Fíjense que ganándose una medalla más por su alto rendimiento deportivo, el zapotitlense Juan David Esparza ganó el segundo lugar en la categoría juvenil mayor en la carrera de ascenso al Volcán de Colima. Cabe mencionar que en dicha competencia tuvo un reñido ascenso entre aproximadamente 160 deportistas élites, logrando en general con el onceavo lugar. El gobierno municipal una vez más felicita a Juan David por poner en alto el nombre de Zapotiltic. Ahí está Milton, parte de esta información. Muy bien, y siguiendo con el municipio de Zapotiltic, fíjate que certifican aguacate para su exportación, y esto con trabajo de la mano con la Junta Local de Sanidad Vegetal, el gobierno estatal y municipal han realizado un barrido general en Zapotiltic, limpiando la zona del gusano barrenador, y por fin ha logrado la certificación tan anhelada. Las primeras 1,178 hectáreas autorizadas para la exportación de aguacate pertenecen a 7 empresas de Jalisco y pronto se dan banderazo de arranque con las primeras embarcaciones que exportarán aguacate hacia el país de Estados Unidos. Estas acciones continuarán beneficiando a más empresas del municipio y la región sur de Jalisco. El compromiso es continuar apoyándolas para que Zapotiltic siga certificando sus huertos, así como todos los municipios productores del estado. Cabe mencionar que también se logró brindar mantenimiento y limpieza del gusano barrenador a 170 árboles ubicados en barrancas, y se apoyó con la limpieza de 151 huertos tras patio, dejando 369 árboles libres de esta plaga. Los trabajos se realizaron en el municipio bajo la supervisión y atención de Héctor del Toro Torres, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, acompañado de su equipo de trabajo, así como de Javier Medina Villanueva, quien es el presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de Jalisco, también de Juan Carlos Valle, coordinador Fomento Agropecuario de Zapotiltic, y Enrique Leal Tapia, presidente de Productores de Aguacate también de aquel municipio. Pues ahí está, certificándose cada vez más huertas para exportar aguacate a Estados Unidos. Y los que faltan. Continuará, ¿no? Como vemos, la polémica, ¿no? Y lo que falta todavía. Pues te digo, y lo que falta y lo que... Ya vas a tener hasta un arbolito afuera de tu casa, Milton, de aguacate. Ya me dan ganas de poner uno. Que al caos, pues ahí nomás le echas la agüita. El caos está lloviendo. También. Voy a cortar. O se inunda por ahí. Voy a cortar el pino que tengo ahí en casa. No deja nada productivo y voy a sembrar aguacate. Decían que hasta los 9 meses es cuando empieza a dar con un tratamiento, el aguacate. Acuérdate que le meten acelerantes. Y porque normal, un árbol, según eso, si mal no recuerdo, decían que a los 2, 3 años empezaba en la normalidad a producir aguacate. Acá rápido, ¿sí?, para un año o menos ya esté dando aguacate. Acuérdate que hemos visto cuando hacemos lo de la expo agrícola, árboles chiquitos y ya tienen aguacate. O bien grandotes, y el aguacate bien pequeño también. Bueno, era el tipo de aguacate, ¿no? El que exportan sobre todo a Inglaterra y a Japón, chiquitito. Pues bueno, pues ahí está. Ahí está la información. Pues bueno. Y ahí hicimos guacamole. Dicen, bueno, es que debería de quedar aquí. Pues sí, sí se queda, pero está bien caro. Bastante, aún así, bastante. Sobre todo, pero bueno. Señores, hemos llegado al final de este espacio de información. Agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden lo que, bueno, pues tendremos esta y más de las notas informativas durante el transcurso del día. Y recordarles que, bueno, pues estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales. Gracias a la gente que tuvo bien de vernos a través de YouTube. Y bueno, Milton, ¿algo más? Pues recordarles que Diario El Volcán en su versión impresa ya está circulando en puestos de revistas, tiendas, kioscos, donde encontrarán toda esta y más información, y también en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde están estos videos, sobre todo, pues, bueno, nomás alcanzamos a ver uno, ya está ahí, en un ratito, 9:30 se estrena el video para que lo puedan ver con calma, y la nota la pueden leer en el
diario impreso. Perfecto, si no nos quema a nosotros, pues bueno, pues ahí está por lo menos el video ya. Exactamente, y el periódico, para que lo lean. ¿Y Milton, hay columna el día de hoy? Sí, hay dos columnas de opinión, una de Juan José Ríos Ríos, en la cual nos habla sobre estos problemática de tránsito, ciudad de grandes baches, lo llama la columna de hoy, y el arquitecto Fernando González Castolo con Puebleando por el Sur, una opción para vacacionar. Ah, ahí llegó un mensaje de último minuto. Ah, sí. Donde nos comentan que pues no pasó otra vez, el recolector de basura se les olvidó pasar por el Triángulo y la Provipo. Bueno, pues a ver. Ahorita subimos las fotos. Sí, la colonia de Provipo. Provipo y... No pasó la basura. Y Triángulo, ¿eh? Provipo y Triángulo. No pasó el camión de la basura. Y pues bueno, acuérdense que hace como 2 meses pidieron regidores que se revisara la concesión. Y el presidente dijo que no, porque estaban trabajando en ello. Y pues veamos, todos los días. Ya vemos que viene. Todos los días hay quejas de que no pasa la basura. Perfecto. Otro día más. Pues bueno, pues entonces ahorita para... Una raya más al tigre, dicen. Sí, lamentablemente, pero bueno. Tristemente. Ya no sabe ni por dónde escarbarle ya de tanto. Que ya está. Porque si no te sale, te sale basura. Sí. Y si no te sale basura, te inunda, sí. Te sale un bache. Te sale un bache. No, estamos mal. Por eso mejor andar a pie. Digo, aunque también está mal, ¿verdad? Pero pues, a ver qué sucede. Pues señores, vámonos y nos vemos el día de mañana, pasito de las 7:30 de la mañana. Ahora sí, ya, pasito de las 7:30. Digo, tenemos ya le un tema. Pilas al despertador. Ya le compré un cable genérico, aunque sea. Pero bueno, así está, señores. Gracias a todos ustedes y nos vemos el día de mañana. Que tengan todos ustedes un excelente martes.